En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Feliz inicio de semana, encomendamos todas nuestras actividades, todos nuestros proyectos en las manos de nuestro Señor. En el Evangelio vemos cómo aquel joven era excepcional. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? A esa edad precisamente la vida temporal despliega todos sus falsos encantos y es fácil que quienes apenas han comenzado a vivir queden seducidos por ellos. A los jóvenes normalmente les interesa su grupo de amigos, el chico o la chica de quien se han enamorado, su teléfono móvil, las redes sociales, las series de televisión, la próxima fiesta, incluso el próximo examen del instituto. Pero ¿cuántos jóvenes hay preocupados por la vida eterna? Preguntémonos, ¿cuántos jóvenes hay preocupados por la vida eterna? Cuando Jesús le enumera los mandamientos desde el cuarto al octavo, sexto incluido, responde: Todo eso lo he cumplido. Por tanto, este chico era una joya. Ser una joya ayuda a la hora de ser santo, pero no basta. Ya el Señor le dice: Vende tus bienes y luego ven y sígame. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Jesús había dejado fuera de la lista el primer mandamiento, y allí es donde la joya hizo aguas. No es suficiente con tener asegurada la vida temporal y desear también la eterna. Es preciso, queridos hermanos, amar a Dios, de tal manera que estemos dispuestos a entregárselo absolutamente todo, porque la vida eterna es precisamente ese amor. Os propongo que reflexionemos lo siguiente, para reflexión personal. Una persona que vive preocupada con su riqueza o con la adquisición de los bienes que la propaganda del consumismo le ofrece, ¿puede liberarse de todo esto para seguir a Jesús y vivir en paz en una comunidad cristiana? ¿Es posible? ¿Qué piensas? ¿Qué significa para nosotros hoy vende todo y dadlo a los pobres? ¿Es posible tomarse esto al pie de la letra? ¿Conoces a alguien que consigue dejarlo todo por causa del reino? ¿Y tú serías capaz? ¡Feliz día!